cliente permanente pueda ya dar paso a la siguiente etapa de la reforma constitucional, que sin duda sigue siendo un tema que va a dar mucho de qué hablar y que tenemos que estar trabajando de la mano de ustedes, porque una vez que regrese el 50% más uno de las aprobaciones de los municipios, si así será, estaremos haciendo la declaratoria, se publicará en el diario oficial del Estado, para que posteriormente podamos generar las condiciones necesarias, meternos de lleno a las leyes secundarias y a los reglamentos, que es donde estará con mucha claridad cómo va a estar el proceder y el actuar de este nuevo Poder Judicial. Y digo nuevo Poder Judicial porque sin duda tiene un tema de mucho fondo que generará grandes condiciones.